las reuniones de su hijo y las decisiones de la Cancillería. Las tres dudas que Leiva no resuelve sobre pasaportes. El canciller respondió un derecho de petición en el que no da claridad sobre la licitación, la presencia de su hijo y la contratación de un ex fiscal de su pasado. Varias de las respuestas del canciller Álvaro Leiva sobre el millonario contrato de pasaportes que hoy tienen problemas al gobierno se quedaron cortas para explicar las polémicas actuaciones de la Cancillería, las reuniones de su hijo Jorge Leiva y el posible conflicto de intereses en la contratación de un ex fiscal que falló a su favor. Se trata de un documento de 14 páginas escrito y firmado por el canciller en el que responde a 30 preguntas de un derecho de petición enviado por la representante Jennifer Pedraza, que pretendía esclarecer las dudas sobre la licitación de casi medio billón de pesos y la posterior demanda de Thomas Greganson, que podría costarle al país 117 mil millones de pesos. Como es bien sabido, Leiva está en el ojo del huracán desde que decidió declarar desierta la licitación para la impresión de pasaportes a la que había llegado Thomas Greganson como único oferente. En todo ese proceso, el gobierno argumentó que había presuntas irregularidades para favorecer a Thomas. En respuesta, Thomas Greganson demandó al Estado por los daños y perjuicios de no entregarle un contrato por 599 mil millones de pesos y se mostró rudo en todos los intentos de conciliación en los que, de todos modos, no había ningún interés de la Cancillería de solucionar los líos extrajudiciales. De ahí que otra de las preguntas inconclusas más grandes de ese caso sea, ¿por qué la Cancillería alega que el proceso tenía vicios de corrupción si fue ella misma la que lanzó la licitación y modificó los pliegos de condiciones? Y, si el canciller se dio cuenta de los supuestos favorecimientos a Thomas, ¿por qué se tardó tanto en tomar acciones? La inacción de Leiva. Tres de las primeras preguntas del derecho de petición son claves porque muestran que la responsabilidad del caos en esta licitación depende única y exclusivamente del gobierno. En ese documento oficial, Leiva reconoce que la licitación pública para la elaboración de pasaportes 001 de 2023 se inició mientras él ya era ministro de Relaciones Exteriores. Asimismo, reconoció que él estuvo al tanto de todo el proceso y de los cambios en los pliegos de condiciones que, de hecho, pretendían eliminar favorecimientos y condiciones injustas. En ese mismo apartado, Leiva reconoció que se le informó de las observaciones de posibles irregularidades a tiempo. Incluso este diario había esclarecido en julio de 2022 que Leiva había tenido una reunión con pesos pesados de esa licitación en la que les pusieron que Thomas tenía una licitación de bolsillo y que no había manera de competir contra ellos. Sin embargo, el canciller decidió esperar hasta septiembre para declarar desierta la licitación, una demora que le dio más motivos a Thomas para demandar a la nación, pues para ese momento ya había alcanzado la máxima puntuación y era el único operante dispuesto a asumir el contrato. Sobre todo esto, Leiva se limitó a responder que hizo los cambios que le correspondían. Y sí, los hizo, pero con presuntas fallas que pusieron a la nación en riesgo de pagar una demanda de 117 mil millones de pesos. Si este gobierno no es capaz de garantizar una licitación transparente, que asuma las consecuencias y no condene al país a un detrimento, dijo Pedraza en diálogo con este diario. ¿Conflictos de interés? Los otros dos interrogantes que Leiva respondió hasta con cierto tono de enojo tienen que ver con su hijo y con el exfiscal Juan Carlos Lozada Perdomo. En una de las preguntas sobre si él tenía conocimiento de las reuniones de Jorge Leiva con los directivos implicados en la licitación, el canciller responde que no sabe con quién se reúne su hijo, pero que, como cualquier ciudadano, él tiene el derecho de reunirse con quien él quiera mientras no viole la ley. Sin embargo, a los ojos de la congresista, esos encuentros podrían constituir un posible conflicto de intereses. El hijo del canciller tiene negocios en el sector que ahora dirige su padre como canciller, y Jorge Leiva no se reunió con cualquier funcionario, sino con Juan Carlos Lozada Perdomo, quien era el delegado para conciliar o no con Thomas. Ellos no tenían por qué estar reunidos, aseveró.
Sobre ese mismo funcionario recae el último de los cuestionamientos más fuertes. Lozada Perdomo fue nombrado como director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería gracias a su amistad con Jorge Leiva y sin ser un experto en derecho internacional. Lo que no supo explicar Leiva, pues sí es cierto que Lozada lo favoreció a él cuando era fiscal cerrando un caso en su contra por injuria y calumnia. De hecho, W Radio demostró que Jorge Leiva había dicho tener una amistad con Juan Carlos Lozada por lo menos desde hace 20 años, épocas en que justamente el entonces fiscal tuvo que juzgar al hoy canciller. Sobre todo esto, Leiva respondió escuetamente y casi que esquivando las preguntas, que Juan Carlos Lozada está ampliamente preparado para el cargo y que tiene entendido que su hijo conoció al entonces fiscal luego de que se cerrara su situación judicial. ¿Será todo eso cierto? Esas son preguntas que aún están por resolverse y que quedarán en manos de la Procuraduría y demás entes de control que están investigando el caso. Mientras tanto, Leiva deberá luchar para que al país no lo multen con 117 mil millones de pesos. Eso último, de todos modos, parece no importarle mucho. Él mismo dejó medios y es en este derecho de petición que para cuando se resuelvan esas sanciones probablemente él ya estará muerto.